Josefina. ¿Qué hubo, Roger? No, tranquila, Josefina. ¿Qué? ¿Me vas a ofender otra vez? ¿Cómo hablaste ese día? No, tranquila, tranquila, tranquila. Josefina, tranquila, tranquila. Josefina. Yo aquí vengo a ti, pete perdón. Sí, que tú que... Sí, cálmate. Yo reconozco que te ofendí. Que lo que hice fue terriblemente mal. He pecado contra Dios y contra ti. Y te he arrepentido. Yo lo que dije que tú eras un ratero. Que te gustaba, que eras un glotón. Para comiendo. Lo dije públicamente. Y te lo dije a ti. Y yo... que tú eras una mala mujer con el esposo y no sé qué. Está mal. Te ofendí. Así que, ¿me perdonas? Ya. Sencillo. Esto hay que hacerlo. Tanto para el bien de la otra persona que ya usted la ultrajó, la dañó, tiene el corazón herido. También para usted. Usted corta eso. Y ante Cristo, tiene usted la puerta de toda entrada para el cielo. Pero si usted no arregla esto, mi hermano, esto es lo que dice Pablo acá. Esto es lo que dice la palabra de Dios aquí. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No importa si me tengo que humillar, llorar, tirar lo que sea. No me importa arrastrarme. Yo voy a arreglar mi vida aquí en la tierra. Yo voy a hablar con todo mundo. Si alguien me prestó mi plata, yo voy a pagarle. Yo voy a arreglar mi vida aquí. Si yo siendo un empleado, tuve empleados allá que tuve hace 2 o 3 años atrás, 5 años atrás, y yo lo traté mal, injustamente. Yo voy a buscar a ese hombre de donde esté y le voy a pedir perdón. Lo voy a arreglar. Yo voy a arreglar mi vida con errores que yo cometí. Me importa que me vayan a criticar, que no sé qué. Me importa mi orgullo. Yo voy a arreglar esto porque yo amo a mi Cristo. Y yo debo ser lumbrera en este mundo. Porque eso lo hace la gente del mundo. Yo no voy a actuar así. Yo voy a honrar a Jesucristo. Y porque yo tengo temor de mi Dios, con temor y temblor, yo le temo a mi Dios de fallarle aquí. Porque yo sé que eso a mí me corta la comunicación con Él, mi salvación. Y corro peligro mi salvación.